Un empeine como una infección que agarras así como con los perros o algo, de que lo estás tocando, te agarras el pelo o algo y se hacen infecciones en vez, también se hacen en la piel. Esa enfermedad sí existe. Oiga, doctora veterinaria, ¿y qué puede hacer ella para quitarse el empeine? Ella se puede poner Barmisil. ¿Barmisil? ¿Ella tiene Barmisil? Siempre le traigo Barmisil. El Barmisil es para las infecciones, te pones aquí y eso te va a quitar. También me dijeron que para los ojos, terramicina. Yo le dije, ah, qué buena medicina. Sí, la terramicina. O sabes también que te puedes poner aquí, es verdad, el ajo. El ajo así lo pelas poquito y como suelta un juguito te estás haciendo así. El ajo te mata las infecciones del cuerpo. Ok, buenas sugerencias. Póngase ajo, póngase Barmisil, cebolla, ¿no? La terramicina. Pero la terramicina es para el ojo, ¿eh? Aunque okay, este me curó, pero... Pero lo que pero es mejor. Tiene chiquito, este ojo de acá. Irritado. Ah. Y ya no te vayas a comprar los color violeta porque si se despega. Y esto está bueno. Y si es de verdad, no me fui bien agitada porque no se lo podíamos quitar. Dije, va a decir otra vez que yo fui. No, ella. No, pero yo no pensé. Así es. Y él va a... No vuelvas a hacer eso, mujer. De todos modos, tú no necesitas... Yo pensando que se me había caído... Te ves guapa con lo que te pongas. Bueno, tampoco con lo que se ponga, ¿verdad? ¿Para qué exagero? Pero últimamente ya se ha vestido más bonito. Uy, se nota. No, pero ahorita no, pero... Pero mira, ahí está. Yeah. Agarró todo el piso, hizo... Y con los ojos, la nariz, con la mano sucia, se limpia los ojos, pues, ¿cómo? Pues. Ahorita ando en pijamas. Pues qué rara pijama. La de abajo, sí. No, de aquí para acá te ves bonita, pero te falta un pantalón negro. Tienes un pantalón negro bonito de, como de vestir. Mira, de aquí para acá te ves bonita, mira. De aquí para acá. Ok. ¿Por qué? Pero el barniz es bien bueno, moni. Está barato, como 30 pesos, ¿vale? Ajá. Más barato que es. Ahorita que voy a la brea. La cara de tómame o déjame. No, el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Ya no. Cálmate. ¿Ya no qué? Ya no me da frío. ¿Ya? ¿Ya te acostumbró, Mónica? Ya no me da escalofrío ni frío tampoco. Ya no, hijita. ¿Ya no te aterra cuando no me ves? Trato de no sentirlo. ¿Pero por qué ese cambio tan drástico, pequeña? Pues no sé. Porque te traigo juido, ¿ah? No. Órale. No, fíjate que no. A limpiar bien. Ya no me quites el sueño. ¿Ya no te quito el sueño? Antes sí. Ah, mira. Quiero que sepa que antes sí.